Hemos anticipado, Ana Serrano, está junto a nosotros de Amor por los Animales Bolivia, de APLAB. También Mauricio Ledesma, es uno de los bomberos voluntarios Santa Bárbara. Hablamos del rescate de los animalitos, de cada una de estas mascotitas y los hogares que se están buscando. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Y bueno, pues buscando hogares de manera urgente, ¿no? Más que todo para él y para todos los que están acá presentes, tienen una historia que están dejándola atrás, ¿no? Porque ha sido abandono, atropello, maltrato. Y en este caso, por ejemplo, él ha sido rescatado gracias también a los bomberos del SAR, ¿no? Quienes han brindado todo su apoyo en el lugar donde está, pero lamentablemente no puede quedarse ahí porque es un lugar que tiene que estar con las puertas abiertas cada vez que entra y salga una ambulancia de emergencia. Es así que estamos urgidos, preocupados por él, pero necesitamos un lugar seguro para poder terminar su rehabilitación. ¿El cómo se llama? No tiene nombre todavía. ¿No tiene nombre todavía? No le hemos puesto nombre todavía. Pero, bueno, algunos le dicen Chicho, tiene de todo, ¿no? Pero como no tiene dueño, entonces, bueno, estamos buscando un hogar permanente. Él necesita mucho cariño, necesita mucha atención, necesita cumplir con sus medicamentos. Nosotros le estamos brindando todo el apoyo hasta que se reponga, pero le cuesta estar ahí en un solo lugar, ¿no? Entonces es por eso que lo han debido ver. Lo han debido ver en la calle, ¿no? Deambulando por ahí. Pero no es porque lo hayamos abandonado, sino que le estamos prestando la mejor atención que se pueda. A mí me late que lo han visto al gato, por eso le están ladrando. Ay, se están viendo en la tele, qué le... Bueno, necesitan de verdad mucha ayuda. Él está con la patita enyesada. Y si usted de pronto quiere adoptarlo y quedarse con él, miren el lindo que es. ¿Cómo no adoptarlo? Y me decía, Héctor, ¿por qué no lo adoptas? Yo ya he adoptado, tengo dos en casa. Por este lado, por acá, ¿a quiénes tenemos? Anita. Sí, paso al José. José, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Tenemos a Berlín. Berlín fue encontrado en situación de abandono en la zona de Villa Victoria. Es bastante pequeño, dócil. Ya no va a crecer y bueno, está buscando un hogar lo más pronto posible para que pueda tener una segunda oportunidad. Hey, Berlín, por acá. Buenos días, aquí le presento a Swift. Está siendo rehabilitado. ¿Ya? Como lo ve, está en recuperación con su yesito. Papito. Después va a pasar a la adopción, después de su rehabilitación. Muy bien, dentro de las historias hay muchas que nos duelen, de verdad. Ahora, Anita, necesitamos hogares responsables, de pronto, para él, un hogar temporal. Bueno, en realidad sea temporal o definitivo, igual nosotros no vamos a descuidarnos de él en toda la rehabilitación. Por ejemplo, él está con una venda, pero no es que, digamos, necesite cirugía ni nada. La fractura que tiene es leve, es a la altura de la rodilla. Y según la doctora, que es especialista en traumatología, solamente esa venda va a ayudar para que después empiece a encallar el lugar afectado, la zona afectada. No, obviamente después ya vienen las vacunas, esterilización y todo lo demás. Lo mismo para los demás perritos que están acá. Berlín, por ejemplo, ya está listo para ser adoptado, ya tiene todo al día. Sweet ha sido bien conocido en las redes sociales porque ha sufrido un atropello que tenía fractura en la cadera y también fractura acá en la pata delantera. Y él ya está en rehabilitación, ha mejorado bastante, ya puede caminar y es muy lindo. Lucas, por ejemplo, el que lo están viendo, este chapicito, que lo estás acariciando. ¡Hola, Lucas! Él ha sido rescatado en el Alto. Belén nos puede contar su historia también. ¿Cuál es la historia de Lucas? Bueno, muy buenos días. Lucas es un pequeño que fue rescatado ya hace aproximadamente 3 meses en la ciudad del Alto. Cuando lo encontramos, estaba totalmente mojado, ya que era un día muy lluvioso, y estaba totalmente flaco, encorvado, se notaba que tenía varios meses en la calle. Él ya fue, pasó por un proceso de rehabilitación, ya recibió sus vacunitas, fue desparasitado y está esperando un hogar que lo pueda querer y le pueda dar mucho amor. Muy bien, Anita, ¿dónde la gente puede contactarse si desea brindar alguna colaboración de pronto o adoptar a estos pequeños? Sí, por favor, al 701-43-340 o también al 123. ¿Qué es el teléfono? Es el teléfono de los voluntarios del SAR para justamente este perrito que lo están viendo, que tiene la patita enyesada, color azul. Les pedimos, por favor, a todos que nos entiendan. Él necesita un hogar urgente, como todos los otros que están acá en el canal. Al 701-43-340, que están en las pantallas, el número de teléfono o en Facebook también. Muy bien, perfecto. Gracias, lo propio a los bomberos voluntarios. Mauricio, gracias por acompañarnos. Y a cada uno de ustedes, que yo sé que hacen una ardua labor,
de manera desinteresada y todo por los animales. De verdad, gracias. Busquemos un hogar. ¡Lucas! 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 ¡Luquitas! ¡Lucas! 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 Ya te llevaré a mi casa. ¡Ay, qué lindo que eres! Pareces un gremlin. Bueno, señoras y señores, nosotros cerramos este espacio de la Brigada al Día, donde queremos encontrar un hogar para ellos. Al baile muy moderno, que le gusta todo.